¿Queréis que os cuente una cosa? Es que ahora que ha dicho un poco gay y la otra llamando, y fíjate tú lo que me enteré el otro día, tío. No os voy a poder dar datos, ¿eh? Por más que me insistáis, no voy a poder daros datos, ¿vale? A ver, ¿os acordáis que os conté? ¿Os acordáis que os conté que yo una vez me enrollé con una chica trans? ¿Os acordáis de esa historia? No puedo... A ver, no puedo... Pero es que eso... Un día tengo que traer a mi amigo Segra. Ya se lo dije el otro día. Un día tengo que traer a mi amigo Segra para pa contar historias, ¿vale? Resulta que el otro día... Fíjate tú cómo es la vida. Claro, eso fue una historia que me pasó cuando... Pues cuando era chaval. A ver, eso... No lo voy a contar otra... A ver, no lo voy a contar otra vez entero. Eso pasó. No, no me gusta la berenjena, pero es que fue sin querer. A ver, es que no me lo, dijo la chavala. Que no me lo dijo. Yo estaba con otro colega por las noches. Yo me imagino que era una época en la que no trabajábamos en nada porque estábamos los dos días en la moto por la noche, dando vuelta por todo Sevilla, íbamos para el capote, esto y lo otro. Sí, 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 eso pasó, pero lo he contado muchas veces, ¿eh? Lo he contado muchas veces. Es la vida. No lo sabía, Martín. No lo sabía. Pero vamos, verás tú. Eso pasó. Pero ¿por qué os estáis sorprendiendo, cabrones? Porque hay mucha gente aquí hoy. Hay mucha gente, claro. A ver, la movida es la siguiente. Bueno, lo resumo. Pues nada, yo con otro nota que me pegaba todas las noches por ahí dando vueltas. Y bueno, hubo noches muy locas. ¿Cómo te diste cuenta? Pues esa es la movida. Hubo noches muy locas. Yo me dedicaba con él a ir con la moto y vamos, yo qué sé, estábamos en el capote, estábamos por la noche haciendo cosas malas, ¿vale? Y entonces, pues conocimos dos chavales. Él me dijo, me llamó y me dijo, he quedado con dos chavalas en la calle Betty, he quedado con dos chavalas, vámonos, no sé qué, no sé cuánto. Que vienen dos y yo me estoy liando con una, ¿no? Entonces yo cogí, pues vámonos, me pondría seguramente mi chandita de fila, este que tenía los botoncitos por aquí por el lado, y los Nike de muelle de avispa. ¿Sabéis cuáles eran los Nike de muelle de avispa? Tenían los muelles, bueno, eran azules y amarillos, ¿vale? Y tenían muchos muelles, por delante, por detrás y por todos lados. Calle Betty, y ahí está la chavala. Bueno, vale. No, a ver, una chavala mona. Me enrollé con ella. Así cani, era muy cani también, claro. Y me enrollé con ella, ¿vale? Me enrollé con ella y todo el rollo. Bueno, eso pasa todo en la calle Betty, ¿vale? Luego volvemos a la calle Betty. Porque luego, claro, luego, a ver. Joder, es que esto que os estoy contando ya entra en detalle, tampoco vamos a entrar. Pero, a ver, la movida. Pero si teníamos 16, 17 años, no me podía fijar en anchura de hombros ni nada. Pues no, si te estoy diciendo que no se notaba. Coño, no me empecé. Tenéis que haber visto esto, tenéis que haberle sacado sangre, tenéis que haberle... Yo, si te estoy diciendo que no lo sabía. ¿Qué quieres que te diga? A mí me gustó y punto, yo qué sé. Quedamos más veces. Fuimos al Nervión, no sé si al cine y tal. Que ya la vez del Nervión estaba rara. Como que no quería mucho acercamiento, no lo sé. Claro, ¿qué es lo que yo pienso que... Lo que yo pienso que pasaba es que, claro, si ya vas quedando más veces y el tema va avanzando, ¿no? Pues, claro, el chaval te va a decir que vamos, ¿sabes? Claro. Y entonces ese momento, pues no se podía dar, claro. No sé, ¿vale? La movida es que yo tengo a mi amigo Segra, que ese es de los pocos amigos que conservo de la infancia, o sea, de mis mejores amigos, ¿vale? No sabía si decir mejor amigo, pero bueno, un buen amigo. Un día lo tengo que traer. Os vais a hartar de reír con el Segra, ¿vale? Total, que me encuentro a mi amigo Segra, yo me lo había encontrado la noche de la calle Betty, ¿vale? Claro, porque el otro día yo pensando y estaba... Bueno, os lo cuento, ¿vale? Yo estaba en la calle Betty, en la Plaza del Artosano, ¿vale? Y de repente apareció el Segra. Él es gay, ¿no? Él es gay, pero aparte de estos gays que están metidos todo el tiempo en sus alegras. Él apareció ahí con... Él apareció con unas medias, allí por la Plaza del Artosano, con unas medias, con un tutú, y así con unas plumas, así, yo qué sé. Venía, dice que venía de... No sé si qué coño es lo que venía, de una carroza, yo qué sé. No, de Gogó, venía de Gogó de no sé dónde, ¿vale? Total, que la calle Betis es la calle que todo el mundo viene a Sevilla, es en Triana, ¿vale? En el río Guadalquivir, a los pies del río Guadalquivir. Total, que el Segra, cuando me lo encuentro en la Plaza Altozano, ¿vale? Él viene con su traje de gogó y todo el rollo ese, ¿no? Saluda a la chavala. Ay, me cago en la puta. Coño, qué chico del mundo, joder. Hemos quedado aquí con unas niñas de... Si eran de los pajaritos o algo de eso, creo que eran, ¿no? Coño, porque hago con unas niñas aquí, coño, de casualidad. Que las conozca. Bueno, total. Ay, de verdad, es que... Menos mal que no había YouTube, ¿eh? Es que, claro, ustedes conocéis ahora a los chavalitos esto, pero vamos, menos mal que no había YouTube y que no me conocéis desde los 17 años, pues vaya tela. Total, se saluda, no pasa nada, yo sigo mi cita y pasamos toda la noche, yo qué sé, golfeando, bebiendo un lote y cosas de golfo, seguramente. Me pasa... Bueno, yo tuve más citas con la chavala. Yo quedé... Me acuerdo que quedé en Nervión, pero ya no me acuerdo qué más, ¿vale? Y cojo y me encuentro al Segra otro día. El Segra no me dijo en el cabrón, ¿eh? Claro, en aquel momento no era como ahora que tú estás todo el día con el WhatsApp, con el móvil, con el Twitter y hablas todos los días con todo el mundo.
aquello, el móvil valía dinero, manda un mensaje. Valía 5 duros, manda un mensaje. Manda un mensaje para contarte esto, una polla, ¿sabes? Total, que coge y me encuentro al Sera en su portal, allí en el barrio, ¿vale? Y coge el gacho y me dice, que oye, que no sé qué, no sé cuánto. Y le digo yo, ¿y tú de qué? Digo, ¿y tú de qué la conocías a la...? Que no me acuerdo si se llamaba... No sé si se llamaba Raquel, no me acuerdo, María, no me acuerdo, el nombre que fuera, ¿vale? Y me dice, que de qué la conozco, pero tú no sabes que es un chico. Y digo yo, ¿qué dice Segra? Dice, sí, coño, claro, sí, vamos, se llama igual que tú. Me dice, mamá, sí, coño, se llama igual que tú. Y yo cuando me digo eso, yo, mira, si me pasara hoy me daría igual, te lo juro. Si me pasara hoy me daría igual, pero claro, en aquella época, uy, qué mal me siento. Yo no sé, eso lo he contado yo muchas veces. Uy, qué mal me siento, la quería matar. Yo la quería matar. Ya no me cogió más el teléfono. Yo quise hablarlo con ella, pero ya no me cogió más el teléfono. Me dice, digo, puta. Un día había traído a Arcegra para que cuente las historias nuestras. Un día había traído a Arcegra. Bueno, tengo fotos con él. En Instagram me habéis visto con fotos con él. Vive en Barcelona, pero ahora vive aquí otra vez. Escúchame. Yo cuando me dice, claro, si se llama igual que... O sea, se llama igual que tú, es tu tocayo. Digo, no me jodas, no me jodas. Claro, yo... Fíjate tú, claro, es que estamos hablando del año que... Si yo tenía 16, 17 años, de la prehistoria, ¿no? O sea... Poco más y era ilegal, sé gay, ¿no? No, no, pero claro, es que estamos hablando de qué año. Estamos hablando del año, tía, que era literalmente hace la mitad de mi vida, ¿no? Hace. Estamos hablando que hace 23, 24 años, ¿no? Claro, estamos hablando del año 2000. La mentalidad no es la misma que la de ahora. Estamos hablando del año 2000, claro, yo la mentalidad mía. Y siendo un cani, claro, yo eso... Después de Verá Tú me di igual, la verdad. Sí, no, no era una cosa que me obsesionara ni nada, porque yo en ese sentido... Es que Verá Tú, ¿qué te digo? Pero me siento... Uy, uy, cómo me siento. Uf, me siento de mal. Bueno, ¿por qué os estaba diciendo esto hoy? Porque me ha dicho el millor que soy un poco gay por tener pendiente, ¿vale? Le cojo el otro día, ¿vale? Y creo que fue porque tuve el debate con la mía. Está diciéndome que yo le digo masculino y a mí me va a dar igual que sea. Yo no la trato como un chico, no la voy a tratar como masculino, ¿sabes? Si sales en una palabra es inconscientemente, pero vamos, se lo podría decir a ella como se lo podría decir a mi mujer, ¿vale? Total, que... Escúchame. Claro, yo me quedo así y digo, hablando con mi mujer, digo, hostia, ¿tú te acuerdas de mi movida esta? Que... Y yo pensando, y digo, ¿y cómo fue que yo me enteré? Claro, yo no me acordaba de... Yo sabía que me la había contado Segra, que Segra es mi mejor amigo, es de mis mejores amigos, ¿vale? Sino el que más. Y yo sabía que me la había dicho el Segra, pero yo no me acordaba cómo conecté yo a la chica con el Segra, no sé qué. Entonces lo llamé, digo, Segra, ¿tú te acuerdas? Y me dice, coño, porque nos encontramos en la plaza del Artosano, que iba yo, que venía de Gogó y venía todo loca, y te encontré a ti con la chavala y nos saludamos y a ti te extraño que porque nos conocíamos, ¿sabes? Y entonces digo yo, ah, vale. Y ya conecté yo, ¿vale? De por qué conecté a Arcegra con ella. Bueno, lo que os iba a contar, que claro, yo esto es una historia de mi juventud, como tengo 500 que os puedo contar iguales, ¿eh? O sea, yo os puedo contar historias de estas. Un día voy a invitar a Segra y os voy a contar estas historias, porque esto, de verdad es que yo, menos mal que no había YouTube, ¿eh? Menos mal que no había YouTube, porque si no es que yo, vamos, están funados ahí los notas estos y es como, pues yo estaría funado cada noche. Escúchame, que supe quién era la chavala a día de hoy. Claro, yo esto era una historia de mi pasado, que me creía que era una persona random que pasó por mi vida y que nunca más iba a saber quién era a día de hoy, ¿vale? Pues resulta ser que el Segra sí se sigue con ella a día de hoy y es famosa, es famosísima. Pero no os voy a decir quién es, claro, evidentemente. Es famosísima y no os voy a decir quién es. Flipas. Me quedé muerto. Trae al Segra, tengo que traer al Segra. Me quedé muerto, chaval. Ah, bueno, no lo voy a decir, no porque a mí me importe, sino por, hombre, porque es la vida de ella, no voy a contarlo. A lo mejor lo digo quién es y a ella le molesta. Pero supe de ella de a día de hoy. Coño, me resultó gracioso porque digo, coño, fíjate tú, una historia de mi juventud, ¿sabes? Y es famosa. Que ya al decírmelo él, claro, yo no me acordaba de la cara de la chavala ni de coñísima, ¿sabes? Y ya al decírmelo él y decirme su Instagram, al verla digo yo, claro, claro que es, claro que es, claro, claro, sí que es. Flipas, flipas, ¿eh? Y tú eres famoso en internet. Ya, pero ella, vamos, no me ubicará seguramente. Sabrá, yo qué sé. Claro, para mí es una cosa fuera de mis historias normales, ¿no? Que a día de hoy, uy, a día de hoy eso me hubiera pasado, me hubiera dado igual a día de hoy. Hombre, no me puede pasar porque estoy casado desde hace 16 años, ¿no? Y no tengo vida de ir liándome con una y con otra. Pero me refiero que a día de hoy, yo, por ejemplo, a mí, yo ya lo explico muchas veces. A mí eso no me... Si a mí me gusta físicamente a alguien, tendría que estar operada, evidentemente.
no me molestaría, no me importaría, la verdad.